Hola, hola, saludos. Nuevamente con todos vosotros, todos ustedes, esta vez desde el pabellón El Zaburdón de San Lorenzo del Escorial. Partidazo por todo lo alto. Duelo en la cumbre. Tercera división, grupo 4. San Lorenzo, Abantos, El Álamo. Ahí es nada. Duelo por el título. Actualmente en la clasificación la lidera el conjunto visitante en el día de hoy, El Álamo, con 48 puntos y 20 partidos jugados. Con un partido más, con 21. Y segundo clasificado, San Lorenzo Abantos, el conjunto local, con 45 puntos. Para comentar el partido una vez más, estará junto a nosotros Javi Triguero, seleccionador de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Javi, muy buenas. Un partido más, ¿y qué partido? Muy buenas, partidazo. Yo creo que dos equipos que, sobre todo el Álamo, que ha conseguido llegar a esta primera posición después de conseguir 4 victorias consecutivas, y que Abantos, que había recibido, mantenido esa primera posición de privilegio durante muchas jornadas, la ha perdido en favor del Álamo, que está haciendo una temporada impresionante, impresionante el equipo de Javi Guerrero, en la temporada que está haciendo, y sobre todo, ya digo, en estos dos últimos meses, donde ha conseguido estas 4 últimas victorias. Pues todo preparado, ahí vemos ya imágenes en el túnel de vestuario en La Bocana, para que arranque esas filas con los jugadores, con los más pequeñitos de la casa, para dar comienzo a este auténtico partidazo que tenemos para presenciar en el día de hoy. Como hemos dicho, un San Lorenzo Abantos que está segundo en la clasificación, un El Álamo, el visitante, que está líder. La jornada se completa con el Leganés Diagonal, Sporting Morata, Artilleros, Calasancio, Villa de Vallecas, Colmenar Viejo, Pilaristas, Futsala Villaverde, Torrejón Sala, Face Play, y Atlético Loeches, Móstoles Futsal. Ese es el menú de esta, de este grupo cuarto de la tercera división. Ahí salen los más pequeños, acompañados de sus mayores. Esas caritas que tienen los más pequeñitos. A más de uno hoy le ha costado dormir de pensar que salían con sus mayores de la mano. A la izquierda de sus pantallas queda, vestido con su indumentaria habitual, el conjunto visitante, El Álamo, el líder de la clasificación. A la derecha, el conjunto local, vestido con esa indumentaria blaugrana, calzón azul, San Lorenzo Abantos. El partido va a ser arbitrado por los colegiados Cabezas Casquero y García Calatrava. El árbitro asistente será el señor Jarque Ruiz, árbitros madrileños, árbitros de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Esa apuesta firme y clara de la Real Federación de Fútbol de Madrid por el fútbol sala. Todo preparado, las fotos de rigor, fotos protocolarias, antes de dar comienzo a este auténtico partidazo. Duelo por la tabla. Pues sí, vamos a ver seguro un partido netamente ofensivo. Son dos entrenadores que apuestan por lo que nosotros apostamos también, el juego de ataque, el juego sin descuidar, sí. Con orden. Pero bien, lo bonito de nuestro deporte, esa bendita locura que tiene el fútbol sala. No viendo en estos encuentros en ambos equipos lo que estamos viendo en categorías superiores, por desgracia ahora mismo, últimamente sobre todo. Y lo que más me preocupa, Javi, perdóname que te interrumpa, también lo estamos viendo en categorías inferiores, que eso sí que es preocupante, el encorsetar a niños. Eso es lo que ya hemos hablado nosotros ya fuera de micrófono también, que tenemos que tratar de evitar desde la formación, proponiendo tareas, sesiones, entrenamientos, competición. Que sea atractivo, que no sea monótono, para que al niño los se divierta. Que se tienen que divertir entrenando y disfrutando con sus compañeros todas las semanas, entrenando en sus 2-3 sesiones que tengan con sus equipos. Pues todo preparado, ahí están en el centro de la cancha la pareja arbitral. Ya va
al sorteo de campos. Sergi, el capitán del Álamo, vestido de verde a la izquierda de sus pantallas, y a la derecha el 23, Mario, el capitán del conjunto local. Todo preparado para que dé comienzo, como decimos, este auténtico partidazo en la cumbre. Pondrá el balón en movimiento el conjunto del Álamo, el conjunto visitante. Pues todo preparado para que dé comienzo, como decimos, este partidazo en el Álamo. Entre el Álamo y San Lorenzo Abantos. Ahí suena el pitido inicial, moviendo el conjunto del Álamo por costado derecho. Allí va a ir al choque Johnny. Habrá balón en saque de esquina para el conjunto local. Desde la izquierda irá Mario. Allá va el capitán del conjunto de Abantos. El balón a la frontal. Se queda suelto. Intentaba el remate Angulo con pierna derecha. El balón fuera. Habrá saque de banda para el conjunto del Álamo. Allá va Yoti. A la derecha, apertura para Johnny Fernández. Balón por arriba. Buscaba esa diagonal elevada. Ahí vemos la posición ya en cancha, mister, del Álamo, que va a aguantar en 20 metros. Sí, sí, esa sí. Es la propuesta. Me sorprende un poco que esté en media Javier cancha Guerrero. De edición, sí, sí. Balón que bascula a la derecha, tocando, intentaba conectar a la izquierda con Alex. El balón se fue del 40 por 20, habrá saque de banda para el conjunto visitante, para el Álamo. Ahí está Dani. Intentaba esa paralela, sale Dani Jota por costado derecho, allá va cargando sobre la diestra, el balón al borde del área, rechazado, sale mordido, la tiene que sacar de atrás Abantos, la mueve bien, tocando Pablo, apertura a la derecha Angulo, moviendo, tocando, pisando el balón, levanta la cabeza el capi, la deja atrás, en el centro, en el eje, tocando a la diestra, moviendo, intentando sobrepasar esa línea de 20 metros, que ahí se hace fuerte el Álamo. Javi, está bien, bien ordenado, posicionado. Exactamente. Muy buenas ayudas, ves, bien tapando el centro, ahora, el perfectamente, evitando los pases al pívot. Pierna derecha era Johnny, el que intentaba el pase a Ángel, que había cogido costado derecho. Sí, ahora vemos que sube un poquito la presión de inicio. Vamos a ver si la mantiene o vuelve otra vez a media cancha. El balón atrás. Se marcha fuera el colegiado madrileño. Cabezas Casquero otorga balón para el Álamo. Cuando ya hemos consumido minuto y medio de este auténtico partidazo, hay falta. El balón, sí, estaba en movimiento. El balón estaba rodando. No estaba quieto, como debe estar, como marca el reglamento, sobre esa línea de 8 centímetros que delimita el 40 por 20 de este pabellón, el Zaburdón. De San Lorenzo del Escorial. Esta pista sintética, súper cuidada. Vamos a ver el saque de banda. Con pierna derecha es Alex. Ahora hace lo propio Ángel. El dorsal 7, el que recuperaba para el Álamo. Recupera Johnny Fernández. Intenta marcharse por la izquierda. Ahí veía el guardameta cómo salía el balón, lo acompañaba con la mirada. Balón que lo mueve desde atrás. El conjunto local, esa paralela que la tiran arriba. Para Mario, el capitán, tocando a la izquierda para Pablo. Ahí pisa, levanta la cabeza, toca nuevamente al costado diestro.
La deja salir Alex. Venía rebotado, venía mordido en ese intento de robo del conjunto de Avantos. El balón que lo mueve el Álamo al costado derecho. Allá va Dani Jota, que la pone a la izquierda, tiraba esa diagonal larga. Yoti. Lo intentaba mandar por arriba, largo. El balón en saque de banda para el conjunto local, cerquita del banquillo, tocando costado derecho. Pisa, toca a la izquierda, allá está Pablo, lo intenta 10 metros, se estrella en la defensa, bien colocada del conjunto del Álamo, el conjunto que dije, Javi Guerrero. Ahí le pide altura a su compañero para que sea Johnny Fernández el que finalice ahí desde 15 metros. Sí, estoy viendo con muchas dudas en defensa, sobre todo al equipo de Avantos. Está generando muchas ocasiones y ocasiones claras para incluso finalizar de segundo palo Álamo. Y creo que Jesús ya se ha levantado un poco para tratar de corregir la situación. Porque ya digo que se está produciendo muchos desajustes con una primera o dos segunda ruptura de cualquiera de los dos jugadores del Álamo. El balón desde el costado derecho, saca abajo raso. Le pegaba con pierna diestra a Dani Jota. Rechazó la defensa del conjunto local. Ahora saque de banda para el Álamo desde el costado izquierdo. Yoti. Johnny Fernández a la izquierda. Nuevamente a la derecha para Yoti, que pisa el balón, levanta la cabeza. Tocando a la izquierda. Pisa, toca nuevamente Yoti. A la diestra, con pierna derecha. ¿Cómo le pegó al balón Ángel? De nuevo, otra vez, desajuste defensivo, posición de 2-2 defensa. Y entre Javi Rascón y el poste, ahí estuvo. El balón rechazado, sale largo. Hacia cancha del Álamo. Ahí está el guardameta, Gillo, que con pierna derecha la ponía arriba. Quitaron los colegiados ante Javi. Sí. Por empujón, le está indicando ahora que lo haya empujado claramente. El balón que lo mueve desde atrás el conjunto local. A la izquierda es Pablo, el que pisa, toca al centro. La jugaba con Gómez. Ahí hay falta. La primera falta del encuentro. En contra del equipo del Álamo. Ahí vemos la repetición, cómo le derriba Johnny Fernández al jugador local, sumando así la primera falta en contra. El balón está situado, mister, 12, 14 metros. Exactamente. Un poquito escorado a la derecha. Ocasión muy buena. No sé si vamos, se va a golpear directamente. Pegadora, allá va. Gómez la juega al ala izquierda. La quería chutar Alex en primera. El balón se quedó enredado. Finalmente se perdió esa buena ocasión de gol. Ahora hay nuevo saque de banda para el conjunto del Álamo. Atrás, jugando con su guardameta Gillo, que la pone a la derecha, esa paralela, que quería jugar. Está presionando sobre Marcos bien. Pavón, el balón se marchó fuera. Muy bien, presionando en primera línea.
Avantos y dificultando muchísimo la salida del equipo del Álamo. El balón que lo tiene el conjunto local. Por mediación de Gómez. Había rápido ahí, falta. Dejó seguir el colegiado. Requetó falta sobre Dani Jota. Una falta para cada equipo. El balón en el costado derecho, en el centro de la cancha. Lo pone en movimiento el Álamo. El que lo tocaba era Marcos Pavón. Sobre el costado izquierdo. Vamos a ver, intentan entrar por aquel lado. A la derecha nuevamente Marcos Pavón pidiendo el balón solo. Va a pasar atrás por el eje, por el centro. Moviendo Dani Jota. Marcos Pavón nuevamente. Buena ocasión la que tuvo ahora el Álamo. Palo. Ocasión pintiparada para el conjunto del Álamo. Insisto de nuevo otra vez, desajuste defensivo del equipo de Jesús Mena en Avantos. Le ha superado muy bien, les han prácticamente colocado en línea, han trazado una diagonal larga y se han visto superados de nuevo. Ojo la salida por costado izquierdo. El que lo intentaba era Angulo. El repliegue defensivo perfecto del conjunto del Álamo. Tiene piernas este conjunto. Veteranía y experiencia también. Muy importante. Ahí es nada. Y más para estas categorías. Para esta categoría. Saber manejarse. Empate a faltas, como vemos. Empate a goles. Cero. Por el momento ninguno. Marcador de gafas en el Zaburdón. En esta 22ª jornada de liga del grupo cuarto de la tercera división. El balón que lo tiene el conjunto local, moviendo en el centro de la cancha. El que tocaba era Gómez. Ahora va al suelo. La falta del conjunto del Álamo. Concretamente de Marcos Pavón. Suma la segunda falta en contra el conjunto del Álamo. Ya en vivo moviendo el balón el conjunto local. Mete balón interior. Lo quería jugar para Pita. El balón se va largo. Ahí está Gillo con mano derecha sacando. Baja de la derecha para que sea Marcos Pavón el que entre por aquel costado diestro. Chuta a las dos manos de Javi Rascón. Se mueve en su primer palo. En el palo izquierdo. Balón a saque de esquinas. Nueva ocasión de peligro. Nuevo córner desde el costado derecho. El balón para Marcos Pavón nuevamente, lo giraba, lo invertía a la derecha para Óscar Durán. El balón se va largo, se marchó del 40 por 20. Lo pone en movimiento a la altura de banquillo propio. El que lo toca es Angulo. A la derecha para Gómez, se le marcha el balón. Lo roba Jotti. Quería jugar a la derecha con Óscar Durán, no llegó, se quedó mirando. Momento de imprecisiones ambos equipos. Les está costando muchísimo terminar una jugada en la que intervengan todos los jugadores. Muchas imprecisiones en los pases por ambos equipos. Demasiado nerviosismo. Demasiado, quizá, Javi, demasiada, ¿no? Tensión. Demasiada quizá, tensión, sí. Están agarrotados. No están demostrando ese juego al que nos tienen acostumbrados tanto los jugadores de Avantos como el Álamo. Ese juego fluido, ese rápido, juego directo, rápido. Sí, sí. Con mucho más precisión. En pases. Es muy fácil decirlo aquí, se juega muchísimo. No, por decimos. Supuesto, sin duda. No pasaremos de repetirlo. Sí, sí. Es la visita del líder a la cancha del segundo. O sea, es que se juega la claro, temporada. Sí, sí, y además. Ralentizado el juego también. Se marchó el balón fuera. Habrá saque de banda para Avantos. A la altura del banquillo propio. Ahí está Jesús Mena. Viendo el transcurrir del partido y dando las indicaciones oportunas constantemente a sus jugadores, colocándoles y haciéndoles las correcciones pertinentes tan necesarias. El balón que lo invierte desde la derecha Gómez. Ahora desde el centro intentaba jugar
Ese balón que se fue largo, habrá saque de meta. Javi Gómez muy bien, se ha buscado el espacio y ha sido un acercamiento de los pocos que ha tenido, pero con mucha más claridad hasta ahora. Ahí tenemos a Marcos Pavón repartiendo a la izquierda, a la derecha, invierte para Óscar Durán, moviendo a la izquierda, pisa, levanta la cabeza, toca, ahí está Óscar Durán, chuta, golpeó en la espalda de un defensor local, habrá saque de esquina, por tanto, desde el costado izquierdo para el conjunto visitante cuando suena la bocina en el Zaburdón. Tiempo muerto solicitado por Javier Guerrero, el técnico del Álamo, cuando llevamos prácticamente 7 minutos y 10 segundos de esta primera parte. Marcador de gafas en el Zaburdón. Mister, tiene que soltarse la cadena. Sí, sí. Estos primeros minutos, tanteo, demasiado respeto. Vamos a ver si se asientan y nos ofrecen el juego al que nos tienen habituados. Exactamente. Lo que pasa es que veo con más dudas al equipo de Abantos hasta estos momentos. Les está costando muchísimo tanto elaborar el juego, que estamos acostumbrados a verle, mucho más fácil, mucho más fluido, con más precisión. Asociarse más juntitos, sí. Pero encima, lo que le penaliza ahora hasta ahora es que, no sé si estás de acuerdo conmigo, las situaciones de peligro están dadas por el Álamo, de cara a la portería siempre de Abantos hasta ahora. Y además, creo que con relativa facilidad, cosa que no está sabiendo contrarrestar hasta ahora defensivamente. Ahora mismo, en esta última jugada, prácticamente se han ido a 10-12 metros para buscar un golpeo. Esa defensa y cualquier rechace que ha estado a punto ahora de producirse ha ido fuera, pero podría haber ido dentro perfectamente. Digamos que el Álamo se encuentra cómodo en ese despliegue de 20 metros que ha hecho. Obviamente. En defensa, coge el balón y sale rápido, es totalmente vertical. Y además no hace tanto desgaste, obviamente. Pues vamos a ver el saque de esquina para el conjunto del Álamo. Ahí hay un bloqueo en primera línea, el chut con pierna derecha de Javi Liria. El balón se va por arriba, muy desviado. Sacará el meta local Javi Rascón, que ya tiene el balón, ese Cromex Femafusa blanco, que ya rueda sobre el municipal del Zaburdón. En el centro de la cancha, pisando, tocando atrás, mueve el conjunto local. Intentaban ahora asociarse, buena jugada por el centro, hacen un 2 para 1. Hay falta sobre el guardameta. Ha sido imposible evitarle. Se fue abajo, la pared fue muy buena, entraron como cuchillo en mantequilla, se encontraron, ahí podemos ver la repetición que nos ofrecen nuestros compañeros. Sí, es que no. Y la entrada por el centro evitarlo, de Gómez, pero fue imposible y se fue frente a Gillo, que había salido perfectamente. Perfecto. Sí, a bloquear. Sí, sí. El balón ya en juego, Marcos Pavón, tocando a la izquierda, moviendo el conjunto del Álamo, pisa Javi Liria. Nuevamente para este, en costado diestro, pisa el balón en el centro, en el eje, moviendo bien el conjunto del Álamo, teniendo paciencia, ofreciéndose. El balón interior, qué bien balón lo ha visto fuera. Javi Liria, qué bien. Esa diagonal larga, viendo el segundo palo a su compañero. Perfecta, perfecto el pase. Qué calidad. Mucha calidad. El saque de banda. Moviendo Gómez a la izquierda para Pablo, que pisa, toca atrás nuevamente para Gómez a la diestra. Ahí está apareciendo. Ahora sí están más juntitos los de Abantos. Parece que te han oído en el tiempo muerto, mister. Se están asociando más, se están apareciendo más en espacios cortos. Apoyo, voy, vuelvo. Y más rapidez en los pases, más rapidez en las acciones. El balón que lo tiene Abantos a la izquierda. Ahí está Pita, que es el que pisa el balón con su zapatilla color lima. Apertura a la derecha para que entre Gómez, jugador eléctrico este Gómez. Rapidísimo en esos movimientos. Con ese gesto que tanto nos gusta, esa finta que, esa maniobra. Se lo ha generado ese espacio. Se lo crea él solo con ese movimiento. Lo ha leído muy bien Javi Liria, que se ha tirado por el balón para despejarlo. El golpeo con pierna derecha de Pablo. Ante la dejada de Gómez, el balón sale desviado a la izquierda de la meta de Gillo, que ya pone el balón en funcionamiento, manejando, circulando desde atrás. Un cambio táctico, ¿no? Del Álamo, jugando un poquito más de cuatro, tratando de buscar
que el equipo de Jesús Mena se ponga en línea, pero insisto, tiene que ser mucho más rápidas las acciones. Y además en media cancha el juego de cuatro es poco efectivo porque hay muy poquito espacio si no hay movilidad. El balón que va a la derecha. Óscar Durán, que intenta coger línea de fondo. Le protege el balón el jugador de Abantos. El capitán Mario ya moviendo el balón, el conjunto local. En 10 metros. Ahí está Gómez, que quiere salir por la derecha. Paralela que le ponen a Gómez. Dale, que el guardameta. Gillo sin ningún problema. Balón fuera. Atentísimo el guardameta del Álamo. Saque de banda para como el conjunto el local. El último defensor de su equipo. El balón desde la derecha. La deja para Pita. Gómez. Levanta la cabeza, amaga, zizaguea, pierna derecha abajo, raso. ¡Qué bien! ¡Qué bien le pegó con pierna derecha! Se marchó fuera rozando el palo diestro. Ahí está ya en vivo. En el centro de la cancha tocando a la diestra. Óscar Durán, que es el que tiene el balón en el centro, con pierna izquierda, lo envuelve con su zapatilla blanca. Se marcha sobre el costado derecho, sale el defensor. Vamos a ver la contra, mister. El balón que lo dejaba Mario para su compañero sobre el costado izquierdo se marchó fuera. Ahí hemos visto la repetición que nos ofrecen nuestros compañeros de ese disparo anterior que se marchó rozando el palo derecho. Además muy bien porque la defensa, como nos viene siendo habitual en este partido, repliegue rapidísimo del equipo y de los jugadores del Álamo. En clara superioridad contra dos jugadores únicamente de Abantos, porque el resto de sus dos compañeros prácticamente no han tenido tiempo de seguir ese contraataque. Ese balón comprometido que se quedaba ahí, intentaba rascarlo el jugador del Álamo para salir a la contra. Ha habido cambio en la portería de Abantos. Ha salido Javi Rascón hacia el banquillo. Y es Montero el que ocupa ahora la portería del conjunto local. Ahí está Montero, que saca a la izquierda, moviendo, tocando. Se marcha el balón fuera. El balón que lo tiene el conjunto local en el centro de la cancha. La pedía en el costado izquierdo Mario y ahora es Pablo. Balón atrás. Ojo, el balón se queda suelto, la engatillaba, la enganchaba con pierna derecha. El gigantón Javi Liria, que le hace falta muy poquito espacio. Y más como se le queda un balón ahí suelto, no se lo piensa. Nada, cero. El balón por arriba. Deja pasar Gillo inteligentemente el balón para que sea saque de meta. Y ya estamos sobrepasados el ecuador de esta primera mitad. Por el momento, marcador de gafas. Este duelo en la cumbre, duelo en lo alto de la clasificación entre Abantos, segundo clasificado, y el Álamo primero. El balón, pase interior, conectan con Dani Jota, espera la llegada de su compañero Sergi, que era el que chutaba a las manos del guardameta Montero, que sacó rápidamente. Ahora está la presión arriba del Álamo, vamos a ver cómo sale de ahí el conjunto de Abantos, porque esta situación es nueva. No sabemos si es que lo ha mandado arriba la presión, Javi, sí, Guerrero. Quizá a raíz del tiempo muerto ya solicitado. El balón que se marcha fuera, sí, por el costado derecho. Habrá saque de banda para y el Álamo. Sigue poniendo muchísimas dificultades la salida del balón el equipo del Álamo a Bantos. No tiene esa fluidez, no tiene esa claridad de ideas. Y le falta un poquito
de claridad en la salida, pero sobre todo un poquito más de movilidad y un poquito más de cambios de ritmo y de ocupación bien los espacios, sin balón, para tratar de generar un poquito de dudas en la defensa del Álamo, que está muy cómoda. Ahí está Joao, que mete pase interior a la derecha, se marchaba el balón porque no pudo controlar el jugador del Álamo, Sergi, que estaba en el centro. Saque de banda a la altura del banquillo local para el Álamo. Lo pondrá en movimiento Dani Jota. Allá va Sergi, chuta en primer palo, bien con las dos manos. Atentísimo Montero, desbaratando peligro. Llevaba toda la mala intención del mundo. Además tenemos una vista privilegiada, viendo el balón cómo iba hacia portería dirigido. Otro nuevo chut que sale muy desviado. Balón atrás. Moviendo a Bantos en el centro de la cancha. Por arriba. La controlaba con el pecho. Quería hacerse un autopase largo. Pablo, el balón se va de fondo. Sacará el guardameta Gillo. Que la deja atrás. Moviendo a Bantos. Perdón, el Álamo. A la derecha, Joao. A la izquierda. Ese balón que lo prolongaba. Con ese toque de suela y salía a Vesco, la deja salir. Y no es que la deje salir, es que hay saque de banda, no de puerta. Ahí vemos a Jesús Mena, precisamente en imagen, pidiendo a sus jugadores que se asocien, que estén más justitos en esa toma perfecta que nos ofrecen nuestros compañeros. El balón que se marcha por costado izquierdo. El que lo llevaba era Montero. Se marchó fuera. Lo pisa. Atrás, tocando. Al centro, Alex. El corte del jugador del Álamo. Vamos a ver la salida. Sobre la derecha para Joao, el corte providencial. Ojo, la entrega no es buena. Vuelve a recuperar Joao para su equipo. Ahí está Gillo, jugando a la izquierda. Vuelve el balón a costado izquierdo. Desde allí empieza a construir el conjunto del Álamo. Sergi, el que la pone al centro para Dani Jota. A la derecha está solo Joao, abajo Vesco, bien. Responde en ese palo derecho abajo. Andrés Churraso. Que buscaba ese poste. Ahí vemos la repetición, esa puntera tan nuestra. Ese recurso tan bueno. El balón, segundo palo. A punto estuvo de contactar. Se perdió el gol. Vaya jugada de estrategia. Segundo palo, como entraba de cabeza. El jugador Johnny Fernández. En ese saque de esquina, en esa estrategia que le faltó la guinda solamente. Ahí vemos al conjunto local moviendo el balón. Es Gómez, que la deja atrás para su compañero. Montero, que continúa con el balón. 1-2, se va y chuta desde 10 metros. Se marchó de uno, individual. Se marchó de dos. Y entre dos que le cerraban, logró sacar ese chute abajo que comprometió a Gillo. Qué recurso tan bueno. Ahí vemos la repetición, cómo se marcha y cómo saca el chute desde abajo. Fantástico el chute. Y la respuesta del guardameta del Álamo. Ahora hay saque de banda para Bantos a la altura del banquillo del Álamo. Con el balón Mario. Atrás, jugando a la izquierda para Angulo. Que pisa el balón, se aproxima a Gómez, no, prefiere jugar al centro, ahora sí va para Gómez, que zizaguea, vuelca el pase a la derecha. Cómo presiona, cómo muerde el Álamo, ahí es cuando aprieta el conjunto de Javier Guerrero. En cuanto detecta cualquier duda en cualquiera de los jugadores de Avantos, inmediatamente se produce una presión
que hace que tenga que volver a jugar hacia atrás. A la amenaza y rápidamente a por el balón, a provocar el fallo para recuperar el balón. Ahí está moviendo el conjunto del Álamo. Cuando quedan menos de 6 para que acabe la primera mitad. El balón a la izquierda. En el centro ahora pasando por las zapatillas de Marcos Pavón, que toca a la izquierda. Se vuelve a ofrecer Marcos Pavón. El balón al centro, entraba Marcos Pavón. Ahora saque de esquina. Insisto, cayó dentro del área. Situación en la que hay rapidez en la ejecución. Ahí vemos la repetición del Álamo que nos ofrecen nuestros compañeros. No hay nada, no perfectamente hay nada. Colocado el colegiado. Genera muchísimo peligro ese balón entre líneas, que no tapa nada en absoluto el equipo de Jesús Mena, ¿eh? Ahí está el saque y el chut con pierna derecha de Marcos Pavón. ¿Qué le decía a su compañero? Échamela a la otra. Saque de banda para el Álamo. Va precisamente Marcos Pavón, el que pone el balón en movimiento para Jotti. Pavón a la izquierda. Intenta sobrepasar. Bien posicionado, bien situado Montero. Le rebaña balón. Y tocó finalmente en la zapatilla del jugador del conjunto que viste de verde, el jugador del Álamo. Saque de banda para los locales. Balón desde atrás, que lo mueve el Álamo. Ahí está Angulo. Intenta entrar por costado izquierdo. Pisa, toca, vuelca al costado derecho. Se marcha bien por aquel lado Montero. Le roban el balón. La prolonga de cabeza Marcos Pavoni en ese intento de salida por el centro con su compañero. Muy difícil hacer ese control. Un pase fuerte, alto a la cabeza. Si llega el compañero, le pide que lo baje. Muy difícil, muy difícil. El balón que lo tiene Montero. A la derecha para Angulo, que se ha descolgado sobre costado diestro para intentar hacer un hueco por allí. Y lo que saca es un saque de banda cercano al ángulo, al saque de esquina, 4 metros para la línea de fondo, costado diestro. El chuto es bueno por parte de Pablo. Se marcha el balón fuera. Moviendo ya el conjunto visitante. Ahí está el guardameta Gillo, que con pierna derecha la pone arriba. Se anticipa Gómez para impedir que progrese el conjunto del Álamo. Saque de banda para Marcos Pavón. La juega con Jotti hacia la izquierda. Pisa, levanta la cabeza, toca, mueve el conjunto del Álamo intentando encontrar un espacio. Ahí está Marcos Pavón. La pone a la izquierda, chuta fuera. Estaba en segundo palo. Atentísimo Johnny Fernández para remachar cualquier balón que pasase por allí. Tocando desde atrás Pablo para Gómez. Nuevamente para Pablo. El balón lo quería jugar arriba con Pita, pero salió largo. Recupera no obstante el conjunto de Avantos ese balón que quedaba suelto. La llegada con pierna izquierda, chutaba el jugador de Avantos desviado. Era concretamente Pablo el que lo intentaba. Buen jugador Pablo, además busca ambos perfiles, ¿eh? Sí. Puede finalizar por la derecha y puede finalizar, como ahora hemos visto, por la izquierda, buscándose muy bien ese espacio. Vamos a ver esa jugada por costado izquierdo. El balón se queda suelto. Vesco en primeras. Desbarata peligro, sale desde atrás, desde la cueva Avantos. Vamos a ver, progresa por costado izquierdo. Angulo, se le marcha el balón. Vaya remate, vaya parada de Vesco abajo. Difícil, ¿eh? Esa parada de ver, está un poco tapado su compañero, su rival. Moviendo el Álamo en costado izquierdo. Al centro, de ahí a la derecha para Pavón. El que tocaba al centro. Ahora se muestra en costado derecho Johnny Fernández. Se va hacia el centro, que es el que recibe. Pisa, toca desde la izquierda, intentando construir. Nuevamente Marcos Pavón quiere meter pase interior. Roba a Charlie. Recupera el conjunto local.
Angulo. A la izquierda para Pita. Que pisa, toca a la derecha. Esa paralela, ese toquecito dulce. Como prolongó por costado derecho. Qué plástico lo ha hecho. Y qué difícil con esa precisión que lo ha hecho. Ahora hay un choque. Hay un golpe en el rostro. Y el colegiado García Calatrava para el partido. Porque está tendido en la pista Pablo. Tras recibir ese impacto en el rostro. Sí, yo creo que iniciaba la carrera del desmarque y se ha encontrado con él. Creo, ¿eh? No se han visto. Uno entraba, el otro se giraba. Sí, sí, se chocaron, sí, no hay nada. Por tanto, habrá bote. Porque lo ha parado el colegiado, como manda el reglamento, por ese golpe en el rostro. Se quedó tendido el jugador. Ahí está el colegiado. Cabezas Casquero. Deportivamente el Álamo. No va por el balón, que era quien lo tenía. Sí, señor, señorío. El balón que lo mueve Pablo. En 15 metros. Se va a marchar fuera. La presión de Óscar. Perdón, de Marcos Pavón. El que tiene el balón es Johnny Fernández. La deja en el centro. Para Jotti. Marcos Pavón. Balón a la izquierda. Moviendo, tocando. El conjunto visitante. El balón que lo ponía largo. Se marcha. Habrá saque de banda para el conjunto del Álamo. 2:10 para que se acabe esta primera parte, mister. En un pipas, en un abrir y cerrar. Rapidísimo. Esperemos. Por arriba, rematado. Marcos Pavón tomó altura. Saca rápidamente Vesco arriba, que había visto a su compañero Pablo cómo se desmarcaba sobre costado izquierdo. Buen saque del guardameta de Avantos. Balón a la derecha. Ahí está Marcos Pavón, que lo ponía. El balón se queda suelto. ¡Oh! Óscar Durán, balón fuera. La primera la tuvo, pero cómo lo intentó hacer con esa rosquita, buscando el palo largo a media altura. Ahí está la repetición de nuestros compañeros. Lo pone y el balón fuera. Le dio con el exterior. Claro, en vez de con el exterior, lo contrario, para poder haber encontrado portería seguro con el interior. Vaya intervención del guardameta Vesco. Impresionante. La parada de el portero de San Lorenzo Avantos. Pues 99 segundos, mister. Vamos a ver, nos vamos a ir con marcador de gafas al descanso, todo parece. El balón atrás, pierna derecha. Vaya chut de Pita, vaya intervención sobre su izquierda a media altura de Gillo. El balón atrás. Lo mueve Avantos. Ahí está Pita. Se hace el espacio. Chuta, de otra nuevo, vez Gillo. Nuevo. Y qué bien Gillo. Y cómo cerró a su vez también el Álamo tras esa fantástica intervención. Por el momento, duelo de porteros, ¿eh? Muy bien los dos porteros. Muy bien. El balón abajo. Ojo, sale mordido, sale rechazado. La coja Óscar Durán. Se marcha por la izquierda. Óscar Durán al suelo. Se va 1-2. Sale Vesco. Como qué hizo la cruz abajo. Qué bien. Fantástico Vesco nuevamente. El balón por arriba. Allá va Gillo a poner orden. Salió el guardameta. Hay cartulina amarilla para el jugador Pablo. Es que yo creo que segunda, ¿eh? Yo creo que segunda porque había, le había sacado una. Vamos anteriormente. Porque ahora hay. Sí, 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 sí. Efectivamente. Tenía una anterior. Segunda cartulina amarilla. Ahí vemos la cartulina que le muestra
Claro, claro. Si yo, el banquillo. Si estaba viendo mis notas y efectivamente es eso. Y Abanto se va a quedar con tres jugadores, lo que resta. Doble amarilla. 56 segundos. 56 segundos para que termine el partido y el conjunto local se queda con tres jugadores y portero por esa doble amarilla que ha visto Pablo. Claro, es que yo le veía a jugador con mucha tranquilidad, pero vamos, entendía que, vamos, que no había fallado en minuta. Pues ahí está. Jugando contra tres. El Álamo. Tras esa expulsión. El balón que lo tiene Marcos Pavón. Tocando a la izquierda. Hacia el centro nuevamente Marcos Pavón. Volcando a la derecha. Óscar Durán. Intentando buscar el hueco. Ahí está Vesco. Sale, bloca. La juega con su compañero Alex. Se le marchó el balón a Angulo. Se marchó del 40 por 20. 24 segundos, 7 décimas. Para que acabe la primera parte. Está defendiendo muy bien, ¿eh? Con ese primer jugador adelantado. Muy bien, muy bien, muy bien. La defensa de Mario. Creando muchas dudas. Ahora suena, o sea, la bocina. Tiempo para recuperar. El tiempo muerto, efectivamente. Y reordenar un poquito en defensa a su equipo. Se pide Jesús Mena, Jesús, el técnico local, para que a falta de estos 15 segundos, 7 décimas, calme al equipo, lo rearme, lo organice, porque está con uno menos, y le ponga esa, pista de pausa y de calma que necesitan. Sí, pero está muy bien, porque está leyendo muy bien las acciones en primera línea Mario Sánchez, y está tapando muy bien, está generando muchas dudas esa primera línea de creación del Álamo, que no está viendo los dos jugadores más adelantados. Quizá están demasiado centrados. Yo le daría un poquito de amplitud para que tuviese que tomar más decisiones a la hora de ocupar esa posición central en la presión arriba. Pero bueno, seguro que sabe más que yo Javi Guerrero, y seguro que lo corregirá. Vamos a ver si mantiene esa línea, primera línea con él. Sí, yo creo que sí, que la mantiene. O le veo con el peto al bueno de Mario Sánchez. No, ahora en ataque quizá pueda volver a... Sí, se queda fuera. Esperando seguro que a la cualquier opción en defensa que tenga que... ¿Qué hace su equipo ahora? Pues ahí está Vesco, que puso el balón en movimiento, la pone, la deja pasar Javi Liria para Gillo, que saca rápidamente para su compañero que ya monta el ataque. Es Marcos Pavón, el que tiene el balón, lo vuelca, gol, 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 madre mía, ¿dónde lo ha puesto? ¡Qué golazo! ¡Madre mía, cómo ha definido! ¡Qué golazo! Lo dejó para el final. ¡Qué golazo! Sobre la bocina, el balón a la escuadra. ¡Qué golazo! El golazo de Dani Jota. Para finalizar la primera mitad. Vaya qué control y qué golazo, qué bien lo ha puesto. Qué buen pase, qué bien control orientado. ¿Y dónde lo ha puesto? Impresionante. Ahí impresionante. Vemos. Imparable, imparable. Marcos Pavón. Qué golazo. Ha merecido la pena. Puntera derecha. La pena. Los 20 minutos. Y para sobre la bocina. Final. Madre mía. ¿Dónde lo ha puesto? El bueno de Dani Jota finaliza la primera mitad con ese broche de oro. Vaya guinda a esa primera parte que hemos visto intensa, en la que se han impuesto las defensas sobre los ataques. Sí. Cada vez que han llegado los ataques, ahí vemos los mejores momentos que nos ofrecen nuestros compañeros. Y con esa guinda, como decimos, que han puesto ese 0-1 por el momento. Qué golazo de nuevo, otra vez. Impresionante, impresionante. Pues en unos minutos, la segunda mitad. Hasta ahora.
Hola, hola, nuevamente con todos vosotros, todos ustedes, para llevaros la segunda parte de este más que emocionante, por el momento, San Lorenzo Abantos 0, el Álamo 1, ese 1 en el último suspiro, en el último segundo, y nunca mejor dicho, pero qué 1, mister. Sí, qué gol. Una jugada de superioridad, pero hay que hacerlo, les pedíamos un poquito más de movilidad, más de rapidez, pero la ejecución de Dani Jota ha sido maravillosa, extraordinaria. ¿Dónde la ha puesto? Imparable, imparable, imparable para el bueno de Vesco. Imposible. Un golazo impresionante. Pues vamos a ver lo que nos depara esta segunda mitad, como decimos, entre San Lorenzo Abantos y el Álamo. Todo preparado para que dé comienzo esta segunda mitad, para que vuelva a sonar el silbato del colegiado Cabezas Casquero y García Calatrava, que son los encargados de dirigir el encuentro. Ya mueve el balón el conjunto local desde atrás, tocando, moviendo lado derecho. Alex, que ahora toma el centro, vuelca el balón a la izquierda. El que aparece es Mario, atrás para su compañero, jugando desde el centro de la cancha. Ahí está el que aparece, es Gómez, la pone a la izquierda, vuelve el balón atrás para Alex, apertura a la derecha con la pierna diestra, roba el conjunto del Álamo, que sale rápidamente a la contra por costado derecho. El que intentaba llegar a la frontal del área era Jotti, a la izquierda tenía a su compañero Dani Jota, el autor del único tanto que luce el marcador de este pabellón, el Zaburdón. El balón abajo, el chute de Óscar Durán. Vesco, hasta en dos tiempos. Sale por costado derecho intentando la carrera Gómez. Quería entrar por costado izquierdo. Le tapan la entrada. Balón en saque de banda para el Álamo. Sacarán los jugadores de Javier Guerrero, ya moviendo el balón. Es Sergi el que pone el balón a la derecha. Iba al costado contrario, elevado. El pase iba de costa a costa. Se marchó fuera del 40 por 20. La disposición la misma que vimos de entrada en la primera parte. Aguantando en el 20 y apretar a partir de ese momento. Sí, lo que pasa es que entrada. Hasta ahora también igual. Nos está mostrando mucho más orden, mucha más intensidad en defensa, en media cancha, el equipo del Álamo, que lo que está ofreciendo hasta ahora Abantos. A ver si ha corregido esta situación el equipo de Jesús en esta segunda parte. De la derecha, varia parada abajo, ojo el balón que sale suelto. La parada abajo de Gillo, dificilísima para el portero. Le pilló incluso algo a contrapía y podemos ver la repetición perfecta de nuestros compañeros. Qué bien esa pisada de Javi Gómez. Con la pierna derecha de Gómez. Y la intervención felicísima para los intereses del Álamo de su guardameta Gillo. Para que digan que un guardameta alto no va bien por abajo. De esos tópicos me río yo. Me viene a la mente así un tal Paco Sedano, un tal Luis Amado. Hemos desterrado todo aquello y lo estamos viendo, que en plenitud de facultades Gillo nos está dando una tarde y sobre todo a su equipo extraordinaria. El balón en saque de esquina. Lleva largo abajo, intentaba buscar el centro. Balón en saque de banda para el conjunto local. Allá va Gómez al saque, se aproxima Alex. Ahora les da distancia el colegiado García Calatrava. Ahí está el saque. Balón por arriba, que buscaba a Gómez. Sale Gillo. Balón fuera. Se lo quitaba de encima Vesco. Gillo, balón en mano derecha. Sacando de bolos a la diestra. Moviendo por arriba, intentaba cruzar el balón en diagonal. A ver si alguien lo baja y le pone orden. Salió rebotado. Tocó las piernas del goleador Dani Jota.
El balón a la izquierda. Por allí quiere percutir el conjunto local. Intentaba el pase hacia la derecha para Alex, su compañero Mario. Angulo al saque. La va a dejar para Alex. El balón va suelto, la deja pasar Sergi. Gillo bloca, saca para su compañero. Vaya imprecisión ahora, vaya follón innecesario en el que se ha metido. Está a punto de costarle un gol a su equipo. El balón en saque al primer palo, y tanto es así que dio en la mismísima base del poste derecho de la meta de Gillo, que se quedó impertérrito, ¿eh? Miró al balón como diciendo, va a dar aquí. Bueno, bueno. El balón que lo saca Jotti. Querían salir por costado derecho. Se marcha largo, sale Vesco, toca a la derecha para Mario. Ahí está el Capi, la deja atrás. El que aparece es Gómez. El que hace esa maniobra de voy, vuelvo, es Alex. Gómez, el balón a la izquierda para Mario. Alex, Angulo. Balón largo. Intentaba la paralela. Cartulina amarilla. Vamos a ver la repetición. Sí, por ese desde gesto el suelo, final. Desde el suelo, esa. Perfecto, atentísimos nuestros compañeros para darnos esa repetición en la que Angulo cometió esa falta y se lleva la cartulina amarilla. Al saque Gillo. Balón en mano derecha. Lo pone arriba, picado, buscando a su compañero Óscar Durán, que era el que la peleaba por allí. Era Denis, perdón. Ahora hay falta. Ahí la peleaba Óscar Durán, Angulo, y llega. Y Óscar Durán derriba a Mario y ve. Comete esa falta. Y le da balón, por tanto, al conjunto local. Cuando ya hemos consumido 3 minutos de esta segunda mitad. Balón atrás, moviendo. Ahí está el conjunto de Avantos. En el centro de la cancha. Pisa, toca atrás. Invierte el pase. Montero. Intentaban el balón por el centro, era Gómez. Montero le roba el balón el jugador del Álamo, Dani J. Gómez. Vamos a ver la cartulina. Cartulina amarilla para Gómez. Cartulina amarilla también para un integrante del banquillo. Para uno de los integrantes del banquillo del Álamo. Ahí vemos. Es Dani J. Llega colado. Llega tarde. Y por protestas. Ahí vemos perfectamente ya al colegiado madrileño indicando la secuencia de las faltas a anotar por el cronometrador, el árbitro asistente, el señor Harker Ruiz. El que mueve el balón es Jotti. Lo ponía a la derecha. Atrás. Óscar Durán. No podía controlar ese balón. Ahora saque de banda para Avantos. Recordamos, es partido que rinde visita el primer clasificado ante el segundo en la tercera división, en el grupo cuarto de la jornada 22. El balón que lo tiene el conjunto local. Alex amaga, toca a la derecha para Montero. Balón interior para Alex. Corta la defensa del Álamo. Desde atrás, vamos a ver. Hay intento de salida por el centro.
Se va al suelo el jugador del Álamo, no hay nada. Durán le reclama al árbitro la falta. Y los colegiados, ahí vemos la repetición. Desde atrás estaba... En cuanto ha sentido el más mínimo contacto, se ha dejado caer. Se ha dejado caer. Perfecta la repetición para observarlo. El balón intentaba entrar por costado derecho, se marcha fuera. Sigue teniendo muchas dificultades, Abantos, para generar peligro. No puede ser que ya ocupen esa posición de 2-2. Es muy difícil, está muy bien en defensa el equipo del Álamo. Y Abantos tiene que tratar de darle más movilidad, más rapidez. El balón suelto, de espaldas, Jotti. Como decía aquel clásico, sin querer queriendo, la sacó fuera, la despejó. Porque estaba de espaldas, ¿no? Exactamente. Llegar el balón. El caso es que le salió bien, porque evitaron la ocasión de peligro. No obstante, hay córner. Saca el balón fuera. Dani Jota, el goleador. Manda el Cromes, Femafusa, de 62 fuera. Ahora saque de banda para Abantos. Al saque Montero. El que la pide en cortito es Alex. Vamos a ver, ahí está. Alex, pierna derecha, chuta. Se estrella en las piernas del defensor. Habrá nuevo saque de banda. Balón sobre el centro, que lo reparte Alex al costado izquierdo. Nuevamente para Alex. Amaga con chutar, pierna derecha. Quería hacer ese caño sobre Dani Jota para meter ese pase interior. Sí. Perfectamente colocado el defensor. Evitó el pase. El toque de ángulo a la izquierda. Qué bien. Aquí se marcha Montero. ¡Gol, gol, 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 gol! Llega el empate para el conjunto local. Llega el empate para Abantos. El balón va de una banda a otra. Se cierra en segundo palo. Y aparece el jugador de Abantos para establecer el empate. El gol de Angulo. Madre mía, ¿dónde lo puso? En la mismísima escuadra. Imposible. Arriba. Imposible. Para evitar cualquier tipo de despeje. Pues todo vuelve a comenzar. Todo vuelve al principio. Abantos 1, el Álamo otro. Ahora mismo vamos a ver cómo reacciona el Álamo ante ese gol en contra, porque vemos con mucha energía ahora mismo el equipo de Abantos. Vamos a ver lo que le dura, si solo simplemente ese es el factor a raíz de conseguir el gol. Aprovechar esa inercia. Una activación en todos los jugadores importante. Vamos a ver cómo reaccionan sus rivales. El balón que lo peleaba el bueno de Marcos Pavón, se le marcha largo. Habrá saque de banda para el conjunto local, que como dice el míster Javi Triguero, se ha encorejinado, se ha venido arriba, y ese puntito más que echábamos en falta del conjunto de Jesús Mena, ahora sí es reconocible este Abantos. Es, exactamente, sí, sí. El balón atrás. El que lo tiene es Pita. La deja para Alex. Apertura a la izquierda. Se me antoja que vamos a ver 15 minutos. Perdón, 14-06. Que es lo que resta para el final de intensidad total. Sí, además es que los dos equipos tienen la necesidad real de conseguir los tres puntos. Uno para mantener esa distancia respecto al segundo. Y el otro para que no... Lleva un partido más además, para que no se le escape más. O sea, sí o sí, este punto pues prácticamente a ninguno de los dos. Hombre, de servirle al Álamo que pase una jornada un más y sigue más ahí. Y además tiene una jornada menos. Una jornada menos, que tiene que jugar con Diagonal, creo que el próximo jueves. El jueves, exactamente, pero... partido entre semana. El balón, qué que bien. Lo pone Charlie. ¡Ojo! Falta en el mismísimo borde. Y yo creo que pita penalti, ¿eh? Jotti, es penalti. Porque se va a la línea, ¿no? Es penalti, ¿sí? Vamos a ver, sí. Es penalti.
¿Sí? Es penalti, vamos creo a ver la repetición. Sí. Ahí nos la ofrecen nuestros compañeros. Dentro del área, dentro, la mano izquierda. La mano, sí, sí, todo el cuerpo. El chut, ¿no? de Alex. Sí. Por tanto, penalti. Lo decíamos. Que iba a estar intenso. Hay cambio en la portería del Álamo. Cambio en la portería. Sale Denis. Y el que sale es Denis. Pues ahí está, desplazándose sobre la línea de gol. El que está dispuesto a chutar es Mario, el Capi. La opción de darle la vuelta al partido. Ahí está, sobre la línea Denis. Mario que toma distancia, se va sobre su lado izquierdo. El balón depositado en 6 metros, en el punto de penalti. Allá va Mario. ¡Gol! Gol de Mario. Gol de Abantos. Gol del Capi. Le da la vuelta al partido. Abantos 2, el Álamo 1. El gol de Mario. De Mario. Muy bien ejecutado, ¿eh? Con qué tranquilidad, con qué seguridad, pero con qué seguridad ha puesto el balón a media altura hacia arriba. Prácticamente imparable. Imparable para Gillo. Pues ahora vamos a ver otro partido. Lo que decimos siempre, es un tópico, pero es la realidad. Quede mini partido dentro del partido. Ahora hay falta de Jotti, que ojo, tiene una cartulina. Y va a tomar el mismo camino que vio el jugador de Abantos. Se llevó por delante a Gómez. Esa falta de Jotti. Allá va el colegiado. La falta es clara, el desplazamiento. A mostrarle la segunda. Cartulina. Por tanto, el Álamo se queda con 3 jugadores y el de campo, segunda cartulina amarilla. Amarilla, perdón, como decimos, a Jotti. Y hasta el 11-40, salvo que haya gol, no recuperará la igualdad. No recuperará la igualdad numérica el conjunto del Álamo. Qué ocasión. Sí, yo creo que también ha sido córner, pero bueno, el árbitro estaba un poquito más cerca, quizás lo haya visto mejor. Se quejaba ahora mismo Montero. Se fue al suelo. Pita el jugador de Abantos. A saque Dani Jota para el Álamo. Balón por arriba. Ojo cómo la pinchó. Sí, pero hay que bajar. Extensión. Sí, pero hay piernas. Ordenarse. Pero hay piernas, ¿eh? Hay piernas. Javi Liria. De físico no tiene problema el conjunto de Abantos, ¿eh? Perdón, del Álamo. En esta ocasión, ahí va el jugador de Abantos. Intentaba entrar por el centro Montero. Salió Gillo, bloca, que saca ahora a la izquierda. Intentaban salir por costado izquierdo. Recordamos que están jugando 4 para 5 por esa expulsión, esa doble amarilla para Jotti. El jugador del Álamo. Con el balón los locales. Los de San Lorenzo Abantos. Alex. Tocando a la izquierda. Nuevamente para Alex. Vamos a ver, este no se lo piensa. Sí, ahora. Apertura a la derecha para que finalizase Pita. Otra vez bien colocado Gillo. Entraba por el centro, vamos a ver la salida del jugador del Álamo desde atrás. Va a haber cartulina. La entrada por atrás. Me cortó esa ocasión clara. Cartulina roja directa. Cartulina roja.
expulsado, por tanto. El jugador de Avantos, Montero, con roja directa. Ahí vemos la entrada abajo, no toca balón, clara. Clarísimamente se desentiende totalmente. Se marchaba una Johnny ocasión Fernández, manifiesta de gol. Efectivamente, como dice el reglamento, ocasión manifiesta de gol. Lo barre, indiscutible. Pues a falta de 12:40. Por tanto, si hay gol, se igualará todo. Se igualará el... el marcador. Y se igualaría la... la cantidad numérica de jugadores en pista. Pero para eso hay que transformar esa falta, que está situada 13-14 metros, un poquito escorada a la izquierda. La ocasión es muy buena, pero hay que hacerlo. Están en, además están en igualdad numérica. Vamos a ver qué decisión toman ambos equipos ahora para jugar este tiempo que tienen. 3 contra 3. Pues ahí está, frente al balón está Javi Liria. ...12:40 como decimos, para que finalice el partido. Están jugando 4 para 4, dos expulsiones. Allá va Javi Liria, pierna derecha, Vesco abajo. Y ahora fuera. El remate, habrá saque de meta. Óscar Durán, no, saque de esquina. Óscar Durán era el que empalaba. Javi Liria, ahí amaga, pinta, la deja pasar, no hubo conexión. Ahora balón para Avantos. Ahí vemos el remate al saque de la falta, el chutu de Javi Liria, perfecto, Vesco abajo. Como hizo la cruz sobre su lado izquierdo. El balón que lo intentaba bajar Pita. Lo recupera Angulo, el autor del empate. Y Avantos. Javi Liria. Balón a la derecha para Dani Jota. Javi Liria. En borde de área propio, tocando dentro del 20x20, el Álamo. Lo pone para Óscar Durán. La pelea allí se va, habrá saque de meta para Vesco. Cuando le quedan 19 segundos al Álamo para recuperar a su jugador y jugar ese 5 para 4. Y un minuto después de no haber tanto, recuperaría la igualdad numérica el conjunto de Avantos. El balón para Gillo. Que bloca, lo pone a la derecha, balón por arriba, la deja pasar Vesco. 4 segundos para que recupere, como decimos, la igualdad. Perdón. El quinto jugador. El conjunto del Álamo. Ahora, ese es el ok. Salía Marcos Pavón. Ya están jugando 5 para 4. El balón a la izquierda, moviendo a la derecha, Pavón, pisa, levanta la cabeza, a la derecha para Dani Jota, Pavón, Dani Jota, a la diestra Dani Liria, Javi Liria, balón fuera. Habrá saque. En esquina se duele Javi Liria de su tobillo derecho. Atrás Dani Jota es el que tiene el balón en la frontal. El que chuta es Durán, con pierna derecha al corte Liria. Saque de banda para Avantos. 23 segundos le quedan al conjunto local para recuperar la igualdad numérica. Balón por arriba, el que la baja es Pita.
La protege, la bloca. La deja atrás. Moviendo a la izquierda. Sale Pita desde atrás, tocando a la derecha para Alex. Nuevamente arriba para Pita, que baja el balón. Sí, bien. Evita que salga fuera, ¿no? Se le marcha del 40 por 20, pero vaya gesto. Porque además, si lo hubiera retenido ahí un poquito, aguanta unos segundos más, beneficia a su equipo. Ahí recuperan ya la igualdad, 5 para 5. Cuando restan 10:32 para que acabe el partido, 2-1 vence a Bantos, a El Álamo. Saque de banda para el conjunto del Álamo. Ahí está Johnny Fernández. Moviendo, toca a la izquierda. Llevando al costado derecho. Durán, pierna diestra. A la limón entre Mario y Vesco. El balón fuera. Saque de esquina para el Álamo. Le pide distancia el colegiado de los jugadores en defensa. El balón atrás. Javi Liria. Ante el Gómez. Liria, como protege el balón. Ahora se le marcha. Atentísimo. Estuvo el bueno de Gómez. A punto de Robarle el balón. Robar el balón e irse hacia la portería. Estaba último Javi. Se le marchó por centímetros ese balón. Ahí lo tiene Marcos Pavón, que lo pone a la izquierda. Para Johnny Fernández, que vuelca a la derecha. Para Óscar Durán, que pisa, toca. Para Ángel. El chut blandito de Johnny Fernández, sin problema. Para Bejo, que con pierna derecha la pone arriba porque veía adelantado a Johnny. A Gillo, perdón. Que saca de bolo rápidamente sobre la derecha. Menos de 10 ya para que acabe el partido. 2-1. Le dio la vuelta al partido a Bantos. Ahora hay falta de Angulo. Pues ojo, que creo que es la segunda también para Angulo. No, es primera. Es primera cartulina. No, se había envuelto alguna trifulca de las Sí, en la duda con la de Pablo, que se vio la expulsión. En eso dudamos, entre el 2 y el 12. Eso fue lo que nos llevó al error. El caso es que suma la falta a Bantos. 9:34, falta muy peligrosa a favor del Álamo. El balón situado a 10 metros. Al borde del área. La defensa formada por Mario y Gómez. Ahora se queda solo Gómez. Vesco entre las dos líneas. Ahí sale Vesco. Vamos a ver. El golpeo, Vesco. Le dio en el rostro de lleno. En el rostro del portero. Rostro en el pecho. Muy bien colocado, Vesco. Le dio en el pecho, no en la cara. Vamos a ver. Sí, sí, el pecho. Sobre el lado izquierdo, ¿verdad? El pecho. El pectoral izquierdo, efectivamente. Vio salir el balón. Vaya colocación la del guardameta, mister. Está haciendo un, no se puede decir nada, un partidazo. El balón atrás, Marillo, que saca rápidamente para su corma, compañero Pavón. Johnny Fernández no logra controlar el balón. A la derecha, Angulo. Bien falta. Atrás, moviendo el balón, Angulo, se le va a quedar suelto. ¡Arriba! Se le marchó el remate. Se ha precipitado un poquito. Estaba solo, podía haber hecho un control, aunque fuese que su pierna menos buena. Sí, porque Gillo normalmente, que suele estar anticipándose, estaba aguantando un poquito. Estaba aguantando ahí en 6 metros. El balón que lo tiene Johnny Fernández. El balón suelto atrás. Se marcha. La pone en movimiento Sergi, a la derecha, para Pavón. Se marcha fuera, habrá saque de banda.
8-41 para el Álamo, para Avantos. Y sale por primera vez Juanmi, ¿eh? Por el sube equipo de el Álamo. Sí, sube ahora. Ahí está Juanmi, precisamente. No logra controlar ese balón suelto, largo. El guardameta que lo pone a la derecha para que maneje el conjunto del Álamo en el 20-20 de Avantos. Con pierna derecha. Ni un remate ni un pase, se la quitó de encima, mister. Yo creo que dudó si hacer el control, chutar, si pasar. Y cuando tienes esa duda, normalmente... Hombre al agua, que diría alguno de Candela. El balón a la derecha. Para que lo tenga Gómez. ¡Gol de Gómez! ¡Vaya jugada individual, como dice el míster! Se marcha por costado derecho, se va de uno, se va de dos y la loja larga en el palo derecho, en el segundo palo, para hacer el tercero y lo vemos, el toquecito y el gol. ¡Qué bien lo hizo Amago, que se iba hacia el centro! Con ese amago hacia la derecha, hacia la izquierda se fue finalmente por la derecha. Buenísimo. Y el bueno de Gómez hace el tercero, pone tierra de por medio. A falta de 8 minutos, Avantos 3, el Álamo 1. Y además hace que Javi Lillas haga un portero jugador en la siguiente jugada. Y termine la jugada justamente ahora también él. Pues ahora el que se ve comprometido es el Álamo. Que ve cómo quedan menos de 8 ya para el final y está 2 abajo. Esto es nuestro deporte. Si rozando el sonar, el silbato y la bocina de este Zaburdón, Dani Jota, hacia el 0-1. Ahora estamos en 13 minutos. ¡Gol! Le da la vuelta a Bantos y a corta distancias, nada más salir jugando de 5. A corta distancias, el Álamo 2-3. Hay partido en el Zaburdón. Ahí vemos la repetición. Balón al costado. Sí. Y en primera, como Marcos Pavón. Ha tardado en decidir y en salir Gómez. Y ese metrito lo ha aprovechado muy bien. El balón a la derecha. Pisando, tocando. Saliendo Alex, tocando a la izquierda, moviendo el balón. Hay partido en el Zaburdón, y tanto que hay partido. Y por eso nos hemos venido hasta aquí, para ofreceroslo, porque estábamos convencidos de que iba a ser un partido con goles y con emoción, como está siendo. Vamos a ver la ocasión para el conjunto local. ¡Gol! ¿Cómo jugaron? ¿Cómo tocaron? ¿Cómo aparecieron sobre la izquierda? Y en la misma línea de gol, nuevamente, Gómez hace el cuarto. Impresionante. Y qué buena jugada, qué acción. Cómo ha cambiado el equipo de Avantos en esta segunda parte. Combinaciones buenas, rápidas. Ya no solo por los goles, sino por la cantidad de ocasiones que ha generado ya también. Pues es un ir y venir a sacar de centro, ya lo sabíamos. Que venir aquí es garantizar goles. Y a fe que lo está haciendo, ya van 6. El Álamo ahí vemos jugando de 5. El balón que lo tiene Sergi, lo ponía a la izquierda. Intentaban ganar línea de fondo, habrá saque de esquina. Johnny Fernández al saque. Atrás para Sergi, que pisa, levanta la cabeza, toca a la derecha. Gana línea de fondo, costado diestro. Vamos a ver la llegada. Es Javi Rascón. Vamos a ver. Intentaba desde el centro de la cancha, prácticamente rapándose el culo como mandan los cánones, Gómez hacer el tercero en su cuenta particular. Y ahora sí. No. Fuera. Casi lo consigue. A punto estuvo. Casi. Estábamos ya plantando este gol. Casi. Jugada fortuita de rechace. Ahí vemos la repetición. Casi llega. Y estuvo a punto. Punto. Vaya esfuerzo. El de Gómez. El respetable que abarrota este pabellón en Zaburdón. Se rompe la palma de la mano. Lo agradece. Agradeciendo ese, obvio. Sí, ese esfuerzo.
El balón sobre el costado derecho. Javi Liria portando la camisola de 5. El quinto jugador. Lo intentaba, el balón sale rechazado. La deja pasar Sergi para que haya saque de banda. Y ahora empiezan los calambres. Ha habido cambio en la portería local, como decíamos, es Javi Rascón el que defiende ahora la meta de el conjunto de Avantos. Pausa que viene muy bien a todos. Para todos, para todos. Muy bien, indudablemente que esperemos que se recupere Gómez y que no tenga ningún problema y pueda continuar. Pero viene muy bien para todos. Que hace mucho calor en esta tremendo pista del Zabulón el día de hoy. Mucho calor este techo de chapa del pabellón del Zaburdón, esta magnífica instalación de San Lorenzo del Escorial. El balón en la izquierda es Dani Jota, el segundo palo lo esperaba Óscar Durán y se paseó el balón. Poquito Óscar no ha rematado. El balón arriba. Allá lo peleaba el jugador de Avantos, salió. El balón desde atrás. Moviendo, tocando. El conjunto del Álamo intentaba pase. Javi Liria, interior, al centro, buscando al pívot. Recordamos que están jugando de 5. Ahí está Javi Liria aportando esa camisola de portero jugador, que es el que recibe en el centro de la cancha, en el vértice de la pirámide. Toca a la izquierda para Dani Jota. Nuevamente Javi Liria. Gana línea de fondo. Uf, a un poste y a las manos. Ojo, saca Javi Rascón. ¡Gol! ¡Espectáculo! ¡Qué golazo! ¡Gol de Javi Rascón! ¡Gol del guardameta de Avantos! Que pone el quinto a falta de 5-0-9. Avantos 5, el Álamo 2. El gol de Javi Rascón, que vio cómo iba el balón a su portería. Daban un palo y cuando estaban a punto de hacerle gol, coge, lo bloca y hace gol él. Rápidamente, qué bien lo ha leído y qué bien lo ha ejecutado, sobre todo. Pues moviendo el balón el conjunto del Álamo. Esa diferencia de 3, la que todo el mundo quiere a favor y nadie en contra, mister. Es mucha ventaja. Queda mucho tiempo en nuestro deporte, ya sabemos que es muchísimo tiempo. Vamos a ver cómo reacciona y si genera peligro ya en las siguientes jugadas. ¡Ojo! Penalti. Penalti. Le han derribado dentro del área cuando iba a chutar al jugador del Álamo. Va a haber penalti. Creo que es claro, ¿eh? Claro. Claro, no, meridiano, ahí lo tienes, mister. Llega Charlie. Atrás cuando iba a rematar el bueno de Johnny Fernández, de la cartulina amarilla, iba a haber penalti. Lo sabíamos que venir aquí, que venir con las cámaras iba a merecer. ¿Por qué? Porque siempre hay goles, porque siempre hay espectáculo en el Zaburdón. 5-2 gana Avantos a el Álamo. Segundo contra primero. 4-33 y penalti a favor del Álamo. Vamos a ver Vesco, sale de nuevo, cambio táctico de la portería. Vuelve Vesco a la puerta, efectivamente. Vuelve Vesco otra vez. Javi Liria. Y Javi al golpeo, jugador de mucha experiencia, mucha calidad, muy experimentado. Importantísimo sería su gol para este gol para su equipo. Ahí está Vesco, va Javi Liria. ¡La para Vesco! ¡Qué paradón! Se queda tendido, le dio en el pecho. Se queda sin aire. Ahí está el guardameta tomando aire. Qué paradón. Estamos además, viendo de todo. Ahí va por él, ¿eh? Ha leído el movimiento para ir a parar el balón con su cuerpo. Ahí vemos la repetición. Javi Liria, pierna derecha. Eso le pegó con el alma. Lo estaba casi hasta esperando, ¿eh? Realmente. Ahí está tomando su tiempo y recobrando su aire el bueno de Vesco, que ha salido para hacer precisamente eso, parar el penalti. La ovación del respetable. Madre mía, qué importancia le van a tener que dar de llevarse los 3 puntos, como así parece, pero en nuestro deporte
4'31 es un mundo, 2'3. Mucho, muchísimo. La importancia de este penalti, acuérdense, 4'30, la parada de Vesco, el penalti de Javi Liria, que fue el que chutó. Qué bien había leído la línea de pase para aparecer por ese... Efectivamente, segundo palo de Johnny. Muy bien, pero un poquito largo. Estamos viendo de todo. De Marcos Pavón. Paradas, penaltis, penaltis parados. Expulsiones. Estamos viendo de todo, mister. Más completo no podía salir. No, no, no. Es un cambio radical. Y deportividad exquisita, ¿eh? Total, sí, 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 sí. Por parte del público, por parte de los jugadores, chapó. Absolutamente, absolutamente. Como no podía ser de otra forma, ¿eh? El balón en saque. Por arriba. Buscando a Pita. Se va largo. Quillo con el balón, sacando de bolos. A la derecha. A la Pavón. Quería jugar a la derecha. No ha sido falta. Hay falta, le obstaculizó, lo diré. Sí, sí. Suena la bocina del Zaburdón. Suma la quinta falta en contra. El conjunto, sí, de Avantos. El balón que lo tiene el Álamo, volcando a la derecha. Dani Jota. Javi Liria. Ahí está, con el balón. A la Jota, quería ponerlo a la derecha. Ahora no hubo entendimiento con Sergi. Tiempo muerto solicitado por Jesús Mena. Tiempo muerto, tiempo de escuchar. De oxígeno para su equipo ahora mismo. Seguro que hacer unas pequeñas correcciones porque realmente están defendiéndolo bien. Pero no olvidemos que el Álamo tiene jugadores de muchísima, muchísima calidad. Queda muchísimo tiempo todavía para lo que es nuestro deporte. No es reiterar ni repetirnos, pero es que 3'37 es todo un mundo. Con un gol ahora mismo el Álamo se mete de nuevo en el partido. Y bueno, pues ya digo, aparte de dar un poquito de oxígeno y algunas instrucciones, sobre todo en el aspecto defensivo, de esta defensa en inferioridad que tiene ahora mismo el equipo de Jesús Mena, pues para todo el tiempo que queda ya es prácticamente ajustar bien, ver cómo se encuentran sus jugadores físicamente para estar en las mejores condiciones de poder mostrarse efectivos en la defensa, y vamos a ver lo que nos depara este tiempo que queda. Pues vuelve a sonar la bocina en el Zaburdón. Anuncia que ha terminado el tiempo muerto solicitado por Jesús Mena. Habrá saque de banda, por tanto, para Avantos. En cancha propia, la presión arriba del Álamo, mister. Sí, 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 ya sin duda. Ya no pueden especular con eso. Ojo cómo aparece. ¡Vaya chut! Con pierna derecha de Gómez, que se ha erigido en el jugador del partido. ¡Qué bien! Qué no bien, por los goles. Qué acción rápida. Cómo se anticipa. ¿Cómo qué apareció? Buen control. Y qué buen golpeo. Era Denis el que defendía la portería. El balón para Dani Jota. A la izquierda. Para Javi Liria. El balón a la derecha. Pavón. Ahí está. Con pierna izquierda. Invierte. Pavón. Chuta. Las dos manos. Muy bien. De Javi Rascón, balón arriba, balón a córner. Qué bien ha movido el Álamo. 3-0-3. Último golpeo. Ahora suena la bocina nuevamente. En el pabellón habrá tiempo muerto de Javi Guerrero, el técnico del Álamo, para dar indicaciones para este saque de esquina. Y los 3-0-3, ¿qué es lo que queda para terminar el partido? Tiempo de escuchar, mister. Sí, vamos a ver si ahora... vuelve aquí. Sí, estamos viendo que un poco están buscando otras acciones y otras posibilidades para terminar estas jugadas con su equipo en superioridad, de Javi Guerrero. Y repito, queda tiempo todavía. Y un gol ahora mismo del Álamo le metería prácticamente en el partido y pondría en muchísimas dificultades al equipo del Escorial ahora mismo. Vamos a ver si nos sorprenden con alguna acción nueva de esta propuesta de juego de 5 en superioridad.
Pues ahí suena la bocina, avisa que finaliza el tiempo muerto solicitado por Javi Guerrero, el técnico del Álamo. Saque de esquina desde el costado izquierdo para los verdes. Ahí suena el silbato, ya el balón en movimiento. Jota a la derecha para Pavón. Liria pisa, toca, levanta la cabeza en el vértice de la pirámide, jugando de 5. Gana en fondo con sobre línea derecha, la pierna ahora del jugador local, evita la progresión. Liria en 15 metros. Jota pisa, levanta la cabeza, se quiere apoyar a la derecha y lo hace para que toque Pavón. Dani Jota, ahí está Jota que pisa. Pavón gana línea de fondo, bien movido ahora, atentísimo. El remate y el gol. Gol de cabeza, el balón que toma altura, se quedaron mirando entre el guardameta y el defensor. El gol. De hecho, tenemos partido. Por tanto, José, de Johnny Fernández, y hay partido, claro que hay partido, ahí está el remate. Sí, porque además lo ha empujado lo de Johnny Fernández. Sí, no ha sido suficiente como para que Johnny consiguiese el gol. Pues 5-3, por supuesto que hay partido. Quedan 2:28 para que acabe el partido. Balón fuera. Cuando todos pensaban y se miraban aquí en la primera parte, ¿se va a acabar al 0-0? Pues no. Llegó el gol de Dani Jota. Es el octavo ya. Y ya llevamos 8. 5-3. Vence a Bantos. Vence el segundo al primero. Se pondrían igualados a puntos con 48 puntos cada uno. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡El balón por arriba! Bien. ¡Cómo lo vio! ¡Cómo lo leyó! ¡Vaya cucharita! ¡La de Gómez otra vez! Gómez para hacer esta vez el sexto. Un jugador determinante para su equipo en este partido. Y no olvidemos, jugando al cierre. Jugando de cierre. Pero totalmente vertical. El balón que toma altura. Ahí va Javi Liria a intentar protegerla. Y salía Gómez a tapar. Y de distancia, el balón atrás, 6-3, pues si decíamos que había partido, 1-38 ya se me antoja. Complicado, es complicado, complicado. Cuando menos sí, complicado, sí. Efectivamente. El balón que lo deja salir Jota, para que haya saque de banda. Tendría que hacer gol ahora en esta primera jugada, en superioridad, el equipo del Álamo. El balón que lo tiene Dani Jota, la deja de suela. A la izquierda, Liria. Balón, Rascón. El balón que lo intenta sacar desde atrás. Recupera Pavón. La deja para Javi Liria. Pedían mano y la pitan. Los colegiados pitan la mano. Balón, por tanto, para Bantos. 1-1-1. 1-11, eso es lo que resta en el Zaburdón para que acabe el partido. 6-3. Pintan bastos para el Álamo. Lo dicho, se igualaría la clasificación a 48 puntos. Si bien es cierto que el Álamo tiene otro partido menos. Tiene un partido menos que lo disputará el próximo jueves para recuperar esa igualdad numérica de partidos jugados. El partido atrás, el balón atrás. Saque de banda para el conjunto local. Ahí la tiene Alex. Desde el centro la pone arriba. Dulce, el toquecito. Se quiere escolar por costado derecho. Se marcha. Saque de banda para Bantos. En el último minuto ya. Pase interior. Nueva mano. ...46 segundos, mister. Es involuntaria, sí.
queda muy poquito tiempo ya. Son tres goles. Imposible. Imposible. El balón que lo pone por arriba. El que lo juega desde allí es Pita. Lo pone atrás. Ahora Alex. Pita. Atrás. Ojo, el balón queda suelto. Sale Javi Rascón, saca con mano derecha arriba, rápido. La pone quién, a costado izquierda. ¿A quién? A Gómez. Al de casi siempre. La entrada. El remate de Charlie, que lo intentaba ante la salida del guardameta Denis, que saca rápidamente de bolos sobre la derecha, moviendo el Álamo dentro de su 20 por 20. Ya cruza cancha contraria. Vamos a ver el balón. Sale rechazado. Se va a quedar suelto. Vaya calidad como levantó el balón Pavón. Había salido Rascón de la línea de meta y a la media vuelta lo elevó. Balón por arriba. Balón fuera, balón a la grada. 5 segundos. Saque de banda para los locales. Abanto 6, el Álamo 3. 5 segundos, 8 décimas. Se aprieta la clasificación por arriba, mister. Va a estar muy igualada, muy igualada. Estos y ahí equipos... en la imagen, sí, dejan ya pasar el tiempo. Deportividad exquisita, tanto en el público, que ha estado sensacional, como en la cancha, los jugadores que lo han dado todo en un precioso partido de fútbol sala, el que hemos visto aquí en San Lorenzo del Escorial, en el Polideportivo del Zaburdón. Ahí vemos la repetición de las mejores jugadas del encuentro. Los goles. Ese es el que llegaba a Angulo, que hacía el empate. Ese era el que le daba la vuelta. Uno de los de Gómez, que para mí ha sido el jugador determinante, el protagonista del partido en el día de hoy. Sin duda, sin duda. Otra más. Entrega, calidad, buena definición. Fantástico ha estado. Muy bien, muy bien. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí. Este 6-3. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós.